We've got mods, Commander. Look at stage four. It's the best stage ever. ¿Se pagaba que el monje al final de esta noche no jugaba a la Mongas? A 0,99, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué no te ha pasado? ¿Que cuánto se paga que el Mug no ha aparcado ya para las Mongas? ¿Cuánto gusta la zona de tapa? 43 minutos. Bueno, a ver, pues, entre que hemos empezado. Ya. Is there a maximum number of riders that can attack? What's the rules here? No, there is no rules. There's no restrictions. Team attack time. Ojo, segundo por equipos. After 2 minutes. Mejor ganario, pero también que te gana por equipos. Y Madoas no, Madoas no ha podido, ¿eh? Why has my rider got tiredness after one stage? Because you're a noob. Thank you. That was the answer. Always a pleasure to help. Hostia, pensé que esta etapa era buena, pero no, mira el último puerto. Tremenda mierda, tú. Bueno, no es preocupante el penúltimo, ¿no? Que es tirando un balde. Bueno, a ver, el penúltimo ya lo sabíamos, porque es el por de Cantó, todavía. The peloton has slowed down a bit. Hostia, no había pensado. No. Atrasado. Vamos al primero, que infarto. Igual haciendo con Baita. Con Baita, ¿no? Yo también. Pues acaso alguien le da por hacer travesuras, ¿verdad? Take those bonus seconds, sure. Sí, se puede aprovechar, claro. Bueno. Es que tremenda pendiente. Es tristísimo, eh. Es que voy al 99 y no progreso, eh. Tristísimo, tío. Ya se las ha llevado, sí. A rider just launched an attack. Ya no hace falta desprinta. Siguen. There's a breakaway in the leading group. Pero no empato, que se va a poner con 5 puntos en la calificación de los puntos. Casi le doy ahí al coche. Several riders are attempting to break away. The pace is rather slow. The riders must be saving some energy for later. That's really a punchy attack.
A courageous rider is looking to break away. No tenemos ni un minuto, hermano. A la 80. Ya, ya, ya lo he visto. Sí, sí, ya, ya. Pues 80. Se va a ir con todos el... Se va a cerrar a Leo. Y es que... Había pensado desde el principio, pensaba que había que tener la subida, no haber atacado yo. Eso, venga. Qué bueno, ¿cómo puedo? Sí, pero la subida no te puedes ir con Leo de mierda. Depende del pace, pero bueno, es que el pace es altísimo, ¿eh? O sea, yo no puedo seguir con Pino en el pelotón. 75, te digo, por 70. Es que mira lo que está haciendo el 2, tío. Que vuelves a poner el pelotón con el escalador. A la montaña, yo qué sé. O sea, yo pensaba igual luchar con 80 por los lores, pero es que por este son 16 puntos y los ATC son 30. This climb features some dreadful percentages. Y 30 sumo en la gente, yo no sé, ¿eh? La tiene puta mierda que me encuentro en el CD. Joder, ya me ha dado todo, ¿eh? Aunque se le acaba de haberse dejado el líder. Espero que vaya con el y todo, que es que se pone interesante la etapa. Sí, va con el Nepal. The Entente and the escape group is far from cordial. ¿Qué tiene? Creo que se lo ha quitado de Marky, ¿eh? El fuerte. El de Chindete de Montaña. ¿Cuál es? Qué mierda. El Víctor tiene su escalador por delante, tira por detrás. ¿Qué se ha quedado? Los matados que da el trozado del Víctor. ¿Dónde? Pero es que tiene dos por delante, dos tirando de pelotón y dos cortados. Tío, tío, tío. Sí. Tío, tío, tío. A ver, tampoco es para reírse que De Marquis lo haya quitado al otro, si De Marquis es el mejor corredor para puntuar. Sí, bueno, es que el kilómetro final. Sí, pero que sea, pero bueno, que ni ha soltado en el puerto, así que. Por ese punto a 85 no te debería de poder seguir en la rampa dura. La rampa cabe. No querría gastar tanto. Qué tremenda mierda de puerto el canto, eh. Bueno, es que Porta Aine no se queda atrás. Yo pensé que Porta Aine era más duro, tío. Es que mira qué mierda de puerto. Todo el 5%. Tiene más descansos que en parte de Borges, tú mucho. Solo tiene uno a falta de un kilómetro y pico, ¿eh? Joder. Joder, tío. Sí, descansos. A mí naranja es descanso. Entonces, es un puerto que es un descanso. Si es que... el amarillo, quiero decir. El amarillo es descanso. Es que el amarillo es menos de 7%, ¿eh? Ya, pero...
down. ¿Cómo está haciendo el Joe? Se les pone intermedio, tío, lo de rampear con el Brown. Porque si le va a hacer eso. Tremenda mía tirando al 99 por delante y al 99 con alguien persiguiendo. Tremendo. Al que sí, que tampoco se puede permitir esperarlo, pero. Estoy bien, Leo, porque tío, tiene al lanzador. Pues va esperándole, para un corredor de mierda va esperándole. Hombre, es que son 30 kilómetros. Son bajadas, tú. Se hace muy rápido. Con tres corredores lo haces. Bueno, con dos. Claro, tiene dos corredores. Es que con dos corredores lo haces, tío. ¿Te acuerdas el 75 en colinas, el 75 en montaña para hacer el puerto? Que bueno, que es un suicidio. O sea, que bueno, el suicidio no es, no va a llegar, pero va a llegar. Jacob. A ver, es el fin de segundo. The breakaway has now got over a minute on the pack. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. No. Igual a pie de puerto llega. Pipe. ¿A pie de dónde? ¿De Cantó? ¿O de Dainé? No, hombre, de Dainé no creo. Vaya. Tipo que no. Si el objetivo es llegar por delante a pie de puerto de Dainé. Y llegar adelante a pie de puerto del Cantón no te nada. Es obvio. A ver, pero es que a pie del puerto de la INE no puedes llegar con dos mínimo que necesitas. Vamos, si quieres estar por delante y con cierta ventaja. A ver, ya con Rey, con un solo corredor, llegas. O sea, con dos corredores. No, ya está, ya no llega ni a pie de nada. Bueno, qué malo es el hijo de puta. Es que le ha atacado el aporte, yo que sé, se ha puesto el 99 y le ha salido solo Jungle. Se ha perdido un minuto. Es que es increíble, ¿no? Sí, mucho más, porque está tan adelante. Y miró porque está tan atrás. Es que llevo un rato sin mirar a Butchman. Pues porque está el mantel por encima del 65. The little promenade is over. The group has been overhauled. Mi alfa del buco en fuga. Symbolic kilometer as we go through the halfway stage of the race. Ojo, mira. The peloton has definitely accelerated. Bueno, es que el peloton es highly unlikely. Bueno, yo no lo uso mucho, pero si es oportunidad, se usa. He's going to take them hecho... out. Ah, que suelto. Es que estaba escribiendo yo y no. Y ojo, que es pintar tú, que se lo llevo en un escalador. ¿Por qué pierde el David Dog 2 minutos con el escalador? Ya. Pero ¿cómo puede perder 2 minutos? Yo no entiendo. Que me dices, bueno, venga, es un poco malo y ha perdido tiempo, ha perdido medio minuto, ¿no? 2 minutos como tío. Look, the pack has taken its foot off the gas. The team leaders can't be too worried about the breakaway. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance.
Que no, no me suena. No sé, es que... Tremendo eso, Aposta para luchar con Bayern. Let's go with that. Vamos a decir casi dos, ¿eh? Let's say it was that. Incluso diría, seguimos, Totally, that was all on purpose, all of it planned. ¿Dirías que es una jugada maestra que solo puede hacer? Diría que huevo. We move indeed. Pero es que luchar la montaña es un poco tonto porque todos los puntos gordos los dan en los puertos de meta. No sé si... no. Single Dumb's trapped in. Single Dumb? What? Oh, good job. He's still trapped. Right now he's not trapped, he's just too bad to climb fast. Don't tap on, Sink our dam is freed. Tremendo ritmo ese. Igual la de la risa. Tú que se ha quedado sin ganar. Que me he olvidado de él. Estaba mirando sin pollas y me he olvidado de él. Ah, ¿verdad? Pensé que te has puesto a poner ritmo tú, de verdad. No, se había de arriba. Yo le he puesto a 80 porque se había quedado taponado. Para cada cara y me he puesto a mirar mierda y de repente se ha ido el botón. Qué fuerte. Tío, se me queda la puerta congelada, ¿en serio? No jodas. Zip. So this is the last third of the race. Anyone who is coming for victory has got to make a move fairly soon. Bueno, voy a atacar ahora que te queda, voy a atacar ahora. Guau, tú ya verás, como ahora se les ocurre acelerar, te estaba puesto el punto, ¿eh? Vamos paradísimos. Ahora se han puesto en auto. Acaba de atacar a David. El team sponsor won't be disappointed. Pero eso es legal, atacar cuando se le cae a alguien. Que en el rulebook de MEA hay muchas cosas así. MEA Ángel López dice que no. This rhythm is not punishing. That probably means that there will be a big fight at the finish. And it's a swift acceleration by Maximilian Schachmann. Este paso va a aguantar hasta 5 grados. Pues que yo no descarto que me pase los 6. Ahora mismo, Es que 5 grados, si no hubiera hecho retrasado, pasaba. Burgar porque había protegido la tapa. Ya no se olvida bajada y todo. No, pero protegiendo toda la tapa. Y me decía, aguanta, da igual. Es el llano, es que es el llano, ya está meta. O sea, está arriba. ¿Tú dónde estamos? Ah, vale, está adelante. Bueno, el sistema, Y le persigue el óptico. Es que, mira, es que va tirando con el 82 en montaña en el llano este, tío. Es decir, es que. ¿Qué pretende? Mira, al final no manda el agua. Sí, al clasearme no manda el agua. Esto es mucha gracia, Víctor, tío. Ataca a Mea y tiene que salir el payaso este. Víctor, déjate poco. Pobre Mea, lo único que se mueve. Toca los cajones. Un movimiento ahí
Tampoco es que sea para mucho. Bueno, se coge la ventaja de eso, que mal. Bueno, esto se queda sin que nombre ahora, ¿eh? Qué trabajo de este con nada. Their front group is disorganized, and some riders are exploiting this opportunity to attack. Después del payaso se ha quedado a 50 segundos de colgar. Es que había un momento que estaba cortado el grupo. Y estaba yo con todos delante. Es nada, joder. Pues son todos primeros, ¿no? Entonces era pues, por si se podía hacer el hueco, pero no. Bravo, por ahora que lo sigo intentando a pesar de los lejos que están de medio. Vendido es el de Holandi, ¿por qué va tirando todo el rato por delante? Sí. Yo qué sé. Antes no, antes no tenía nadie y también estaba tirando. ¿Y por qué yo he ido por el juego con el que tiene 65 en descenso? Pues misterio de la vida, tío. Yo dije que también he hecho lo mismo, eh. Pura droga, una mezcla de dos. Vamos, vale. Vamos, Vasca, progresa, que tú puedes. Toma el interior en la curva, nada. Como el exterior, no sé, te ponen los de Flynn. Ojo, ahora que esto es más llano. Uff, no, nada, eh. A Bushman no le llega el agua hoy, eh. Lo peor es que es el único que le queda por el agua. Ojo, ya está. A ver. Ya, te busco una ventaja aquí. Seguro que estoy en el sprinter, me lo vi. No. ¿Son qué? Arriba a la derecha, pone Rives de Freser. Uy, una. Ah, ¿por qué coño es? Miro. Ah, pues ahora queda bugueado. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Bueno. Seguimos. Como no hay perfil de puerto, pues tampoco va. 17 kilómetros de puerto. Es que es largo, si fuera duro sería la hostia. Kilometers remaining. No. Joder, se me ha puesto 80. Must come down, but they better make sure they don't fall. Atacar, tío, pero no puedo porque ni se está en cabeza.
tú qué cojones, madre mía, pero qué cojones esa etapa, que hemos pasado una rampa de 0% a una de 15 en un segundo. There's now just 10 kilometers left. Sí, no está controlando la cabeza. Quería atacar, pero... me va a salir, si tal. No puede ser hasta... Nada, que ha ponido a mi propio corredor, para eso. We're into the last 5 kilometers. Sí, tiene pinta. A ver, es que el ataque me parece cojón. Pero yo no lo podía hacer porque se nos estaba todo el pelotón. Estaba en sin cabeza. Muy bien, pinta. Tiene pinta de que gana. O sea, me sobra amarillo por todos lados. The riders are in a portion above 10%. Sí, pero llegan a la etapa. Behind, a team leader is falling behind. There goes the sprint. The strong men are giving their all. A solo victory for Louis. Perfecto, es el líder del sprint. The tail enders are still coming in. Perfecto, líder del sprint. No creo que sea para. Yo es que he sprintado y lo que he hecho es que el de la buenísimo, buenísimo. Porque como es un este llano, si los demás no nos medimos, si los demás no tal, nos vamos midiendo entre unos y otros, al final el que sube constante casi me lo juego. Me queda muy cerca de bonificar. Si no me como el tapón de Landa ese, que me tiene que mover y he destrozado a Saladin. And here are the race highlights that we've selected for you. Hostia, encima pegan tiempo. Pensé que me iba a picar. 5 segundos. Al final igual había que haber sprintado en el sprint intermedio. Sí, con la sola amarilla. Por eso que ya regalé, pero cuando Venice estaba en cabeza ya era imposible. Lo único que se aprovecha ha sido hostia. Bien, juego, ¿verdad?